Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en el programa Nuestros Alumnos y estamos con ustedes, los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 43. Bueno, y estamos aquí presentándoles lo que se refiere a las inteligencias múltiples. Es el tema que nosotros queremos compartir con ustedes y vamos a empezar con nuestro compañero Liborio. El tema de las inteligencias múltiples es una teoría que se propuso por un científico egresado de la Universidad de Harvard, llamado Howard Gardner. Hay 8 tipos de inteligencias y se considera una novena, pero que sería la inteligencia existencial. Todavía no la consideran ya que no hay demasiados estudios que la comprueben. Bueno, a Howard Gardner es un científico que se especializó también en la cuestión de investigar acerca de las habilidades cognitivas que tienen que ver con la inteligencia, pero aquí nosotros vamos a empezar a platicar acerca de las diferentes inteligencias que existen, que sustentan esta teoría. Entonces, a ver, que la primera inteligencia que antes se tomaba en cuenta para cuando se hablaba de las inteligencias o cómo medir la inteligencia en las personas, ¿cuál era, chicos? La inteligencia lingüística y lógica matemática. Ok, ¿qué más? ¿Qué podemos decir de esas inteligencias? Bueno, lo que nosotros entendemos de la inteligencia lingüística, podemos expresarnos de distintas maneras, ya sea oral, escrita, y de diferentes maneras expresándonos nuestras ideas y opiniones. La inteligencia lógica matemática nos ayuda a desarrollar distintas operaciones y pues sí, distintas operaciones. Ok, y es el razonamiento abstracto, ¿sí? Entonces ahí estamos nosotros, esas inteligencias o este tipo de inteligencia, antes se pensaba que era la única manera de saber qué tan inteligentes eran las personas. Ahora, a partir de esta teoría, se dan cuenta de que, bueno, existen más inteligencias, que las personas no nada más tienen esas capacidades y habilidades, hay otras. Bueno, hay muchas inteligencias diferentes y está como musical, naturalista, interpersonal, intrapersonal, entre otras, pero bueno, algunos lo tienen más desarrolladas que otras personas y todas esas son muy importantes para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en nuestra clase de asignatura estatal se utilizan más las inteligencias intrapersonal e interpersonal, que es de conocernos a nosotros mismos y también ser empáticos y escuchar a los demás. Bueno, a ver qué más podemos platicar de las diferentes inteligencias.
Nosotros cuando nos referimos a la inteligencia cinético-corporal, ¿de qué estamos hablando? ¿La cinético-corporal? Se refiere cuando expresas tus sentimientos o emociones a través del cuerpo. Hay muchas personas que lo tienen muy desarrollado. Por ejemplo, los mimos en muchas partes del mundo pueden estar haciendo actos y la gente los va a ver. Muy bien, y a ver, entonces, ¿esa es una otra inteligencia más? ¿De cuál estaríamos hablando? Ya de la cinética corporal, ¿cuál más? La naturalista, que consiste en que todas las personas reconocen las distintas especies de seres vivos y pues conocen las clasificaciones. Pero los que tienen más desarrollada esta inteligencia son los biólogos. Bueno, para los científicos antes se creía que con la inteligencia lingüística y lógica matemática se creía que algunas personas eran más inteligentes. Con eso se calculaba todo. Y también las más importantes en nuestra vida cotidiana son la intrapersonal y la interpersonal. Como dijo mi compañera, podemos conocer y convivir más a nuestros compañeros y también descubrir más cosas de nosotros mismos. Ok, de la inteligencia intrapersonal, lo que nosotros hemos aprendido o hemos querido desarrollar a partir de nuestros aprendizajes en la materia, ¿qué podemos decir acerca de ese tipo de inteligencia? Que esta inteligencia la utilizamos para conocernos a nosotros mismos y saber cuáles son nuestras metas y nuestras capacidades, y mientras más nos conocemos podremos decir cuáles son nuestras habilidades que tenemos. En cuanto a la inteligencia intrapersonal, también nos ayuda a mejorar en algunos aspectos de nuestra vida, ya que nos permite conocernos y así saber nuestras fortalezas y a la vez debilidades, para poder reforzarlas y así ser un ser humano más completo. Es importante que tengamos estas inteligencias, ya que, como dijo mi compañero Mauricio, podemos conocer más nuestras fortalezas y a la vez debilidades. También hay otras personas que no tienen esta capacidad, pueden demostrarlas por medio de varias actividades. Otra de las 8 inteligencias que hay es la visual espacial, que consiste en que hay varias personas que pues aprenden más viendo que escuchando o sintiendo. Entonces estas personas, al ver una imagen, se podría decirse que aprenden la imagen, y así es más fácil de que ellos aprenden. Bueno, también hay otra inteligencia que es la musical, y esa se puede expresar a través de la música, también puede ser con el baile, y también es saber, bueno, aprender a escuchar la música y pues saber sus ritmos. Bueno, y referente a la inteligencia interpersonal, que es nuestra relación con las demás personas, ¿qué podemos platicar acerca de eso, de lo que hemos trabajado en la clase de estatal y sobre todo de qué aplicación le hemos dado en nuestra vida? O sea, ¿por qué es importante el aprender a relacionarnos, el convivir con las demás personas? Que es lo que nos debe de quedar claro de esta inteligencia, pero sí me gustaría que cada uno comentara acerca de por qué es importante este tipo de inteligencia, ¿sale? Bueno, creo que todos en nuestra vida cotidiana aplicamos un tipo de inteligencias o más, pero es importante saber cómo desarrollarlas, porque, por ejemplo, nosotros, ya que vamos a la escuela, desarrollamos mucho en la clase estatal la inteligencia lingüística y la inteligencia lógica matemática algunas veces. Es importante porque tenemos que aprender a saber escuchar, saber dialogar con la gente y tener más compromiso al escuchar a la gente cuando nos cuenta algo.
También es muy importante que, como dijo nuestra profesora, saber dialogar con todos nuestros compañeros, a la vez con maestros, y no solo lo podemos aplicar en la escuela, también en la calle o también en nuestro hogar. La inteligencia interpersonal también nos ayuda a aprender a socializar y en sí, en la asignatura de estatal, las más utilizadas son la interpersonal e interpersonal, que nos enseñan a aprender a trabajar en equipos, aplicar los valores, entre otras. La cuestión de la inteligencia interpersonal nos ayuda, si no solo a conocer a los demás, sino que también aprender de algunas áreas en las que ellos están más avanzados que nosotros. Así podemos crear una sociedad de apoyo, que todos nos complementemos con algo de información. La inteligencia intrapersonal nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y saber nuestros sentimientos, y esto nos sirve en la vida cotidiana con nuestra familia o con nuestros amigos. Y pues esto es para saber lo que sentimos, bueno, saber conocernos a nosotros mismos un poco más. Bueno, y algo que tenemos que reflexionar es que, bueno, a la hora de hablar de este tipo de inteligencias, saber que todos tenemos estas inteligencias múltiples, tenemos la oportunidad de poderlas desarrollar, pero el conocer de alguna manera nuestras fortalezas y debilidades de manera intrapersonal los va a ayudar a sacar adelante todas las demás inteligencias que a lo mejor no tenemos totalmente desarrolladas. ¿Qué más podemos comentar acerca de nuestras experiencias? Porque finalmente todo esto concluye en que tenemos que aprender a resolver problemas en nuestra vida cotidiana. El saber resolver problemas es el utilizar nuestra inteligencia. Entonces, ¿cómo he aprendido a resolver esos problemas? A mí lo he aprendido en la escuela, ¿de qué me ha servido en mi vida cotidiana? ¿Quieren compartir algo así muy pequeñito acerca de eso? ¿De cómo lo que he aprendido me ha servido en mi vida? ¿O lo poco que he aprendido durante estos dos bimestres, o lo mucho que he aprendido, cómo lo he desarrollado en mi vida? Que eso es lo que me tiene que dejar el aprendizaje, ¿no? Una utilidad en mi vida y aprender a resolver problemas a partir de eso que estoy aprendiendo, ¿sale? A ver, ¿qué podemos comentar? Bueno, creo que aparte de estas inteligencias múltiples, viene en el tema ser empático con la gente, porque muchas veces el prójimo tiene problemas, pero no sabemos cómo ayudarlo, no nos sentimos como él se siente, y tenemos que aprender a entender a la gente tal y como se siente. Bueno, como dice el tema, en mi opinión, tenemos que todos encontrar las inteligencias que tenemos más desarrolladas y así poder fortalecerlas. También estas inteligencias las hemos aplicado en la clase de estatal, en el primer bloque y en el segundo, de conocer nuestro autoestima. Estas inteligencias también las debemos aplicar en toda tu vida cotidiana, pero las que más necesitamos a saber de ellas es la interpersonal e intrapersonal, porque estas inteligencias te ayudan a ser una mejor persona. Además, estas inteligencias nos ayudan a aportar algo a la sociedad, que puede que algunas de las personas que lo conforman no lo tengan, sino que lo mejoren. Bueno, pues yo les quiero dar las gracias a los chicos por hacer este gran esfuerzo de estar aquí, de vencer este reto para nosotros. Es algo nuevo, pero sin embargo estamos muy contentos de poder compartir que sabemos que a lo mejor mucha gente nos está viendo, y queremos darle las gracias de parte de la Escuela Técnica número 43. Estamos nerviosos, pero estamos muy contentos de haber participado en el programa. Esperemos que les sirva de algo lo que nosotros comentamos, y pues muchísimas gracias.
Bueno, pues como ya saben, esto fue los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 43. Muchas felicidades, chicos, lo hicieron muy bien. ¿Ya se les pasaron los nervios? Ya. ¿Ya? ¿Ya están más tranquilos? A ver, cuéntenme, ¿es la primera vez que vienen a la televisión? Sí. ¿Sí? A ver, cuéntenme, tú que tienes el micrófono, ¿cómo fue esta experiencia de poder participar en un programa de tele? Bueno, yo me sentí muy, ¿cómo decirlo? Satisfecha y también... Es una experiencia muy padre y la seguiremos disfrutando en nuestra vida. Claro, a ver, ¿quién más? ¿Quién quiere compartir por este lado? Pues yo me siento satisfecha con lo que trabajamos y pues para mí fue una nueva experiencia ya que nunca había hecho algo así y al saber que nos estaban viendo muchas personas pues me sentí más nerviosa, pero después de que ya comenzamos a platicar y todo se me fueron los nervios. Okay. ¿Quién más? A ver, por allá. Yo pienso que esta experiencia nos va a servir de mucha ayuda, no, nos va a servir ya que es algo fuera de lo común. Ok, a ver, lo pasamos, paso este micro. Pues yo pienso que esta experiencia se nos va a quedar grabada, ya que es algo fuera de lo común, para lo que nos va a ayudar en distintas cuestiones futuras, que nos van a permitir desarrollar nuevas habilidades que aún no tenemos. A ver, lo que sigue, ¿cómo fue tu experiencia aquí de participar en este programa de televisión? Bueno, pues cuando me enteré me sentí muy nerviosa, pero... Desde un principio supe que esto nos iba a servir para, en primera, vencer nuestros miedos ante la cámara y en segunda, para compartir con nuestros compañeros lo que pensamos y saber expresarnos. A ver, bueno, por acá, por este lado. Bueno, para mí cuando me informaron que iba a ser, una de las elegidas, me sentí nerviosa porque pues no creí llegar a este límite y satisfecha a la vez porque lo logré con mis esfuerzos de cada día. Pero pues te sientes nerviosa cuando estás aquí, pero con el tiempo se te va quitando y es bueno estar aquí. Okay. Bueno, entonces ¿están listos para regresar y hacer otro programa? Ya sin menos nervios, ¿no? Muchas gracias, chicos, por habernos acompañado el día de hoy, pero antes de poder despedirnos quisiera que ustedes le enviaran un saludo a toda la comunidad estudiantil de Escuelas Secundarias Técnicas, a su escuela, a sus papás o a quien ustedes deseen. Así que bueno, vamos a comenzar por aquel lado, por favor. Así que bueno, manda tus saludos, por favor. Bueno, yo le mando saludos a mis compañeros que en este momento están estudiando y a mis hermanos que igual están estudiando. Ok. Pues yo le mando mis saludos a, primero que nada, a mi familia y a mi escuela que siempre me ha apoyado. Profesora. Bueno, yo le mando mis saludos a todos mis compañeros de la Escuela Secundaria Tengan 43. Es padre estar aquí, es una experiencia muy bonita y bueno, el saber que Secundarias Técnicas cuenta con estos espacios es muy gratificante y yo creo que como comentan los niños, es una experiencia que nos sirve, que nos ayuda a superarnos de manera personal, porque yo creo que todos estábamos muy nerviosos, pero finalmente vencimos el nervio y salimos bien. Okay. Bueno, yo le mando mis saludos principalmente también a mi familia y a algunos compañeros. Y es un orgullo ser un estudiante de la secundaria técnica número 43. Yo de mi parte le mando saludos a mi familia y agradezco a la maestra por todo y también a mis compañeros. Yo le mando saludos a mi familia, que espero que lo puedan ver, y a mis compañeros que están igual estudiando. Y le agradezco a la maestra por invitarme a venir aquí porque pues me siento orgullosa con mi trabajo y... Más que a nadie se lo agradezco a mi mamá que me ayudó mucho para analizar este tema. Okay. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido el día de hoy, lo hicieron excelente. Y bueno, yo también quisiera mandar un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Escuelas Secundarias Trincas aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y seguimos con más programación, no se despeguen. Y estos chicos fueron de la Escuela Secundaria Trinca número 43. Hasta la próxima.